Durante los Renegados y temporada del Forajido, el príncipe insomne, Uldrensof y los varones repudiados escaparon de la prisión de los ancianos, matando al querido cazador de la vanguardia, Keith Sayes, y a su espectro, además de desatar el caos en el arrecife. Más allá de hacer lo que era debido, era algo personal. No podíamos dejar que la muerte de Keith fuese en vano y debíamos vengar a nuestro amigo. Con la ayuda de la ira de la reina, Petra Bench, conocimos a la araña, un capitán elixni que controla las costas enredadas y hace negocios con cualquiera que tenga algo de valor, sin importar quién sea ni de dónde venga. Podía ayudarnos a encontrarlos. Y, gracias a esa alianza y con la ayuda de Petra Bench, nos aventuramos en nuestra búsqueda de venganza. Tras cazar a cada uno de los varones renegados, fuimos hasta Ciudad América, la tierra de los insomnios, para darle caza al líder del grupo, Uldrensof, quien realmente había sido engañado por la dragona Hamkara, Riven de las Mil Voces, y había sido corrupto por la oscuridad para cometer las atrocidades que hizo mientras él pensaba que estaba liberando a su hermano, la reina Marasov. Cuando por fin lo detenemos, recuperó un poco su cordura, pero ya era demasiado tarde. Lo hecho ya estaba hecho, y solo había un final en nuestras mentes. Las últimas palabras del príncipe fueron: todo lo que hice fue por ella. Curioso. La línea entre la luz y la oscuridad es tan fina. ¿Sabes en qué lado estás? Tras matar a Uldren y con la ayuda de Petra Bench, descubrimos que la reina Marasov realmente seguía viva y nos pidió que terminásemos con la dragona Hamkara que había escondido para sí misma, la última Hamkara, Riven de las Mil Voces, que había sido poseída. Tras lograr terminar con ella, nos dimos cuenta de que caímos en la trampa de Sabathun, quien nos usó a nosotros, a Uldren y a Riven, para conceder un deseo. El deseo que desató la maldición de Ciudad Onérica, que le abrió las puertas a los poseídos a la ciudad y le hizo entrar en un bucle de 3 semanas que no termina nunca, por culpa de Dulin Karu, el eterno retorno, Curia, una hidra poseída que Oryx le regaló a Sabathun, así como la magia de la misma reina bruja. Fue durante esa temporada también que llegó un nuevo y misterioso personaje a la torre, el Nómada, que nos presentó una nueva actividad llamada Gambito, en la que nos enfrentamos a todo tipo de enemigos, incluyendo guardianes, y con la que esperaba entrenarnos y preparar a los guardianes por si llegase un segundo colapso.